En el siglo XIX se hizo patente en las economías de Occidente la importancia de contar con una banca central, es decir, una institución que emitiera dinero de curso legal y actuara como autoridad monetaria del país. La primera de esas instituciones fue el Banco de Inglaterra, que nació como banco privado. Hacia finales, la siguiente década del siglo XIX, primeras décadas del XX, en el mundo, doctrinalmente y funcionalmente, se impuso todavía más la idea de que los países tuvieran su banco central. En 1913 surge el sistema de la Reserva Federal en Estados Unidos, que es la banca central de Estados Unidos. Y este antecedente fue muy importante como referencia para los países del continente americano. En México, durante el porfiriato, los bancos privados emitían papel moneda respaldado con metales preciosos. Uno de ellos, el Banco Nacional de México, desempeñaba ciertas funciones de banca central desde su fundación en 1884. Pues el Banco Nacional de México es el que recoge los impuestos, paga la deuda, cosas que se parecen mucho a lo que podría ser un banco central. Y a cambio de eso, el gobierno le concede la siguiente facilidad, que los billetes del Banco Nacional de México serán los únicos que podrán recibirse en pago de impuestos federales. Para 1913, el sistema bancario porfiriano estaba seriamente dañado a causa de la revolución iniciada 3 años atrás. Mientras las diversas facciones revolucionarias emitían billetes de circulación regional, cuyo valor se disipaba con rapidez, el dictador Victoriano Huerta imponía préstamos forzosos a todos los bancos que operaban en el país. La gente tomó mucho temor a la situación, retiraron muchos depósitos de los bancos, pero naturalmente los bancos quedaron, la mayor parte de ellos, quebrados. Unos cuantos sobrevivieron, y así estaban las cosas. En 1916, los bancos fueron incautados por el gobierno y así estuvieron hasta 1921. Los pocos sobrevivientes, eran como 16, 15 o 16, fueron devueltos a sus dueños, pero estaban muy debilitados, de manera que sus posibilidades de dar crédito eran virtualmente nulas. Venustiano Carranza, jefe del ejército constitucionalista, había propuesto desde 1913 que la emisión de billetes fuera facultad exclusiva de un banco único del Estado, abandonando el régimen porfiriano de pluralidad de emisores. Pero la propuesta no pudo aplicarse mientras las diversas facciones revolucionarias se mantuvieron en armas. Lo que hace Venustiano Carranza es mandar la señal de decir: ya no vamos a seguir con el sistema actual. No puede haber una multiplicidad de bancos que estén emitiendo billetes. Esto es un atributo de soberanía y va a regresar al gobierno donde debe de estar. La propuesta de un banco único de emisión fue recogida por el artículo 28 de la Constitución, promulgada en 1917. Sin embargo, durante casi una década quedó pendiente su reglamento, el cual debía resolver las diferencias entre el Ejecutivo Federal, que proponía una institución totalmente controlada por el gobierno, y la mayoría de los legisladores, que pugnaban por un banco mixto y autónomo. Entre la promulgación de la Constitución y la constitución del Banco de México vino una época muy interesante de discusiones doctrinales. Porque dicen, a ver, ¿cómo honrar esto que dice textualmente el artículo 28 constitucional de que el banco único de emisión tiene que estar controlado por el Estado? Y entonces se impone la idea de que este control del gobierno no estaba reñido con la idea de la autonomía. La pugna finalmente se resuelve hasta el año de 1925, donde se promulga la primera ley del banco. Gana la postura de que el banco debe de tener alguna forma de pesos y contrapesos entre, volvemos al interés público y contra el interés político. La creación de un banco central fue clave en los esfuerzos del presidente Plutarco Elías Calles por reconstruir la economía mexicana tras los años de guerra,
su secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, logró reunir rápidamente el capital social de la nueva institución. Una comisión integrada por el banquero Elías S.A. de Lima y los abogados Fernando de la Fuente y Manuel Gómez Morín redactó la ley orgánica del nuevo banco, que quedó constituido como una sociedad anónima con mayoría estatal y participación privada. El presidente Calles inauguró el Banco de México el 1 de septiembre de 1925. Apenas fundado en 1925, el Banco de México tuvo que encarar grandes desafíos: alentar el surgimiento de un nuevo sistema bancario, reactivar el crédito y recuperar la confianza del público en el uso del papel moneda. Cuando se creó el Banco de México, se vio que una función que no es propia de los bancos centrales, pero que en ese momento era muy útil para el país, es que actuara también como banco comercial, de manera que el crédito se pudiera reanimar. Y así sucedió en efecto. Los desafíos de la nueva institución continuaron a principios del siguiente decenio, cuando la economía mundial resintió los efectos de la Gran Depresión iniciada en Estados Unidos en 1929. Al Banco de México lo agarra la Gran Depresión. Y entonces viene la circunstancia de que la moneda de plata se depreciaba contra la de oro y la moneda de oro se depreciaba contra el dólar. Y entonces, para resolver esos dos problemas, pues se emite, se promulga la ley monetaria de 1931. En esencia, lo que se hace es decirle al Banco de México: deja de tratar de realizar operaciones con el público en general. Eres un banco central, concéntrate en tu función sustantiva, que es proveer de moneda a la economía nacional. La moneda metálica se vuelve una moneda de complemento, de apoyo a la moneda fundamental, que es el billete del Banco de México. Una nueva ley orgánica del Banco de México, promulgada en 1936, adoptó reglas estrictas para la emisión monetaria y limitó el crédito que el Banco Central podía otorgar al gobierno. Muy pronto, esa ley se reveló incompatible con el plan económico del presidente Lázaro Cárdenas. El debate doctrinal entre Miguel Palacios Macedo, redactor de la ley, y Eduardo Suárez, secretario de Hacienda, se resolvió en beneficio de una política fiscal expansiva, es decir, un aumento del gasto público. Y la ley de 1936, reformada 2 años después, nunca se aplicó. Por una parte, la rigidez misma de esa ley de 36, y por otra parte, la tentación del gobierno de recurrir siempre al crédito del Banco Central, hizo virtualmente imposible que esa ley se cumpliera. La inflación generada por la política económica y el desequilibrio fiscal del gobierno cardenista, sumados al déficit de la balanza comercial con Estados Unidos, ocasionaron la primera devaluación del nuevo régimen. El tipo de cambio pasó en 1938 de 3.60 por dólar a cerca de 5 pesos. Con la Segunda Guerra Mundial, aumentaron las exportaciones hacia Estados Unidos y México se inundó con capital externo en busca de un destino seguro. México captaba mucho oro, pero no lo podía gastar porque no había en qué gastarlo. Las fábricas del mundo estaban produciendo armas para derrotar a Hitler. Entonces, pues, hubo mucha inflación, porque además, doctrinalmente, el secretario de Hacienda, general Ávila Camacho, pues era el mismo que había tenido el general Cárdenas. Hubo dos fuentes de inflación, o más bien, dos fuentes de expansión monetaria, ¿no? La acumulación de reservas y el financiamiento al gasto público. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el diferencial inflacionario entre México y Estados Unidos sobrevaluó la moneda nacional. Sin embargo, de 1946 a mediados de 1948, el régimen de Miguel Alemán Valdés conservó el tipo de cambio de 4.85 pesos por dólar. Entonces, ahí se junta otra vez el siempre presente exceso de gasto público financiado por el Banco de México. Pero se juntaron también otras cosas.
Se juntó una cierta recesión que hubo en esos momentos mundialmente, y se juntó la sobrevaluación que el peso había adquirido durante la época de la guerra. Porque durante la época de la guerra, México estaba, por decirlo así, inundado de dólares. El déficit de la balanza comercial, la reducción de la inversión externa, el desplome de las reservas internacionales y la fuga de capitales ocasionaron una nueva devaluación. En mayo de 1949, a la mitad del sexenio alemanista, se fijó un nuevo tipo de cambio de 8.60 pesos por dólar. Las devaluaciones ocurridas entre 1948 y 1949 fueron traumáticas para los mexicanos. Menguaron sus ahorros, rebajaron sus salarios reales y frenaron sus intercambios económicos. La administración de Adolfo Ruiz Cortines adoptó medidas de austeridad, pero no pudo impedir una nueva devaluación. En 1954, el dólar se elevó a 12 pesos con 50 centavos. El prolongado ciclo de inflación y devaluación exigía ya un cambio de rumbo con Antonio Carrillo Flores en la Secretaría de Hacienda y Rodrigo Gómez en el Banco de México. Con todo buen juicio, las personas que estaban en el gobierno dijeron: el proceso de desarrollo mexicano solo puede proceder de manera consistente, congruente con estabilidad de precios. Tenemos que hacer, ahora sí en serio, sin engaños, todos los esfuerzos para tener disciplina fiscal, disciplina monetaria, que la inflación interna sea muy parecida a la de Estados Unidos, para que el desarrollo económico sea sostenible. Los continuadores de esta nueva política fueron Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda de 1958 a 1970, y Rodrigo Gómez, que permaneció a la cabeza del Banco de México. De 1954 a 1970, gracias a la coordinación de las políticas fiscal y monetaria, responsabilidad de esas dos instituciones, el país gozó de prosperidad y estabilidad. Durante los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, la inflación no rebasó el 3.5% anual. La economía creció a tasas del 6.5% y los salarios reales aumentaron 6% cada año. El tipo de cambio de 12.50 pesos por dólar se conservó durante más de 20 años. El licenciado Ortiz Mena desde un principio era un convencido de que sin estabilidad monetaria era muy difícil lograr un desarrollo económico sólido. Podría haber rachas de desarrollo económico, pero luego se colapsan, ¿no? Convenció a presidentes del tiempo, López Mateos y a Díaz Ordaz, de que esto es lo que había que hacer. Realmente el Banco de México no necesitaba en ese momento ninguna autonomía porque su pensamiento coincidía con el de la Secretaría de Hacienda. El hecho de que un banco central no tenga autonomía no implica automáticamente que el país va a entrar en una crisis, porque usted puede encontrar perfectamente gobiernos que tienen una visión muy parecida al Banco Central en materia de política económica en general, de política monetaria en lo particular. El problema es que si el Banco Central no tiene la autonomía, usted no puede asegurar que en algún momento va a surgir un gobierno con una visión diferente. Al terminar el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz en 1970, la deuda externa pública de México era de 3.800 millones de dólares. Al concluir en 1976 el sexenio de Luis Echeverría, la deuda había aumentado a 26.000 millones de dólares. Entretanto, se produjo otra devaluación en septiembre de 1976 y el precio del dólar se duplicó. El salario se desplomó y la inflación alcanzó tasas de hasta 20% anual. Eran las cifras de un gobernante que había abusado del gasto público y crédito externo, desdeñando los consejos de su primer secretario de Hacienda, Hugo B. Margain. El licenciado Echeverría pues era muy activo y se le ocurría hacer muchas cosas. Entonces, pues todas esas cosas que se le ocurrían implicaban gasto público.
hubo muchas fricciones con el licenciado Margain, que se oponía a la desmesura del gasto público. Y finalmente ustedes recuerdan que el licenciado Margain fue sustituido en el año 73, si no me equivoco, ¿no? José López Portillo, quien llegó a la presidencia de la República en 1976, empezó a gobernar con mesura. Pero el descubrimiento de gigantescos yacimientos petroleros en el Golfo de México lo incitó a administrar sin prudencia una abundancia que convertiría en escasez. El presidente López Portillo, quien multiplicó los organismos estatales y las empresas públicas, malgastó en 3 años 100 mil millones de dólares provenientes de préstamos que esperaba pagar con las utilidades petroleras. Que en ese momento los bancos grandes que operan en el ámbito internacional estaban repletos de dólares, de los llamados petrodólares, que se generaban en la exportación de los países árabes. Entonces México parecía un cliente muy bueno porque también se veía con un futuro próspero y que no habría mucho riesgo en prestarle. Al desplomarse el precio del petróleo en 1981, se desencadenó una crisis que frenaría la economía mexicana durante muchos años. La deuda externa, pública y privada, se desbocó alcanzando los 107 mil millones de dólares. La moneda se devaluó de 22 a 70 pesos por dólar en febrero de 1982 y la inflación se elevó a casi 100%. Pues eso resultó simple y sencillamente en crisis que han empobrecido al país enormemente, crisis que han implicado para la sociedad mexicana un retroceso de años en materia económica. ¿Por qué? Pues porque simplemente se cobra el peor de todos los impuestos, que es el impuesto inflacionario. No hay mejor manera de empobrecer a una sociedad que aumentando los precios. Después de una enorme fuga de capitales y un fallido control de cambios, López Portillo selló su fuga hacia adelante con la estatización de la banca el 1 de septiembre de 1982. Que nacionaliza los bancos privados del país. Miguel de la Madrid, presidente de México entre 1982 y 1988, abandonó las políticas estatistas y dirigistas de los 2 sexenios previos. Su severo y doloroso programa de ajuste para sortear la grave crisis incluyó el recorte del presupuesto, el inicio de la privatización de empresas públicas, el aumento del IVA, la renegociación de la deuda externa y una audaz apertura comercial. La aplicación del programa, que no logró frenar la inflación ni detener la caída del peso durante la mayor parte del sexenio, se dificultó aún más con el sismo de 1985 y la muy profunda caída del precio del petróleo un año después. No obstante, gracias a un pacto entre autoridades, trabajadores y empresas, la inflación se redujo a 51% en 1988 y a casi 20% el siguiente año. Entonces se decide reducir la inflación de una manera dramática, heterodoxa, a través de un método directo. Le llamó esto un pacto de estabilidad y crecimiento económico para decir, bueno, todos nos vamos a poner de acuerdo para que ya no crezcan los precios. Es interesante el papel que tuvo el banco en muchos aspectos, pero en uno particular, que fue empezar a elaborar el índice diario de precios de la Ciudad de México para poderle mostrar a los líderes, concretamente a don Fidel Velázquez, que se estaba teniendo un resultado inmediato. Y eso ayudó enormemente para recuperar o para que nos dieran confianza de que el pacto iba a funcionar. El viraje económico iniciado por Miguel de la Madrid fue continuado por su sucesor, Carlos Salinas de Gortari, a partir de 1988. El nuevo equipo económico encabezado por el secretario de Hacienda, Pedro Aspe,
reprivatizó la banca y continuó la privatización de empresas públicas, redobló la apertura comercial con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, redujo de modo sustancial la deuda neta del sector público y saneó, en definitiva, las finanzas públicas. Culminando un largo y sinuoso camino, en 1994, el Banco de México conquistó por fin su autonomía. La reforma constitucional aprobada un año antes había separado dos funciones, la de recaudar y asignar impuestos a cargo de la Secretaría de Hacienda y la de controlar la emisión de dinero, responsabilidad del Banco de México. En adelante, la tarea principal de la institución sería conservar el poder adquisitivo de la moneda nacional y ninguna autoridad podría exigirle crédito. El primer gobernador del Banco de México fue Miguel Mancera Aguayo, quien previamente había ocupado el cargo de director general. La reforma constitucional que da la autonomía al Banco de México tiene una disposición que es la más importante de todos, que es la clave de la autonomía, que dice algo así como esto: ninguna autoridad podrá ordenar al Banco Central conceder financiamiento. Eso es la esencia de la autonomía. El proceso de estabilidad de los precios, que es hoy por hoy el objetivo prioritario que tiene nuestro Banco Central, ha sido una tarea muy larga que ha tenido vicisitudes, pero que ha dejado grandes huellas de aprendizaje. La decisión política acertada de hacerlo autónomo era una capitalización de los aprendizajes del pasado. Si el actuar del Banco de México o de cualquier banco central se desvían de ese objetivo y básicamente utilizan la inflación no para estabilizar el nivel de precios y lo dedican hacia el financiamiento primario de las finanzas públicas, pues por definición no están haciendo lo que tienen que hacer como objetivo principal. Durante el sexenio de Salinas de Gortari, la estabilización de la economía mexicana y las bajas tasas de interés que prevalecían en Estados Unidos atrajeron un gran flujo de inversión extranjera. Una parte considerable de dicha inversión se hallaba en bonos de la Tesorería de la Federación que vencían en 1995. Al mismo tiempo, la banca reprivatizada, sin experiencia, capacidad y control suficientes, inundó de crédito el mercado. Liberalizamos probablemente mucho el sistema financiero sin tener suficientes bases regulatorias y supervisorias del sistema bancario. Llega el 94 con una necesidad del gobierno federal de estar deteniendo salidas de capital que en gran medida estaban relacionadas con una gran crisis de confianza asociada a los asuntos políticos de México, también asociada al ciclo de alzas en las tasas de interés en Estados Unidos. A principios de 1994, la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de la República, y otros eventos traumáticos tornaron explosivas las vulnerables condiciones financieras del país. La incertidumbre empezó a contagiarse entre inversionistas y tenedores de deuda pública. ¿Qué cosa es lo que puede pasar en esas circunstancias? Que venga un brote de incertidumbre, y viniendo ese brote de incertidumbre se genera un pánico y eso resulta en una crisis. Para diciembre de 1994, a menos de un mes de iniciado el gobierno de Ernesto Zedillo, los embates especulativos habían consumido las reservas internacionales del Banco de México. El nuevo gobierno decidió devaluar la moneda mexicana en un 15%, pero cometió el error de anunciarlo antes, lo que provocó la salida masiva de inversiones. Tras una devaluación que llevó el peso de 3.40 a 7.20 nuevos pesos por dólar en una semana, la moneda quedó finalmente sujeta a la ley de la oferta y la demanda. En el corto plazo, las consecuencias fueron devastadoras. Se produjo una gran fuga de capitales y el precio del dólar se incrementó en 114%. Las tasas de interés bancarias subieron a niveles nunca antes vistos en el país. Ante la severa falta de liquidez,
el sistema financiero se veía gravemente amenazado. El desempleo y la quiebra de miles de compañías tornó impagables los créditos e hipotecas de muchos deudores de la banca. Para impedir el colapso del sistema bancario y restaurar la confianza de los inversionistas, el gobierno de Ernesto Zedillo adoptó políticas fiscales y monetarias restrictivas. Negoció un cuantioso crédito externo con Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional y nombró a Guillermo Ortiz como nuevo secretario de Hacienda. Fueron meses extraordinariamente difíciles para México y el presidente Clinton tomó el riesgo, ¿no?, de por sus pistolas prestarnos 20 mil millones. Entonces la combinación del ajuste interno, el paquete económico, pues nos permitió ir pagando gradualmente los tesoros conforme se fueron venciendo, pero sobre todo recuperar en un tiempo corto el acceso a los mercados. Pagamos anticipadamente el crédito a los americanos, el crédito al Fondo Monetario, y ya en 97 estábamos creciendo cerca del 7%. Hasta diciembre de 1994, la política cambiaria sostenía un tipo de cambio semifijo con márgenes limitados de fluctuación. El desplome de las reservas internacionales obligó a las autoridades a dejar que el valor del peso frente al dólar fuera determinado por el mercado. La flotación de la moneda, que empezó como una medida transitoria, se volvió permanente. El tener un tipo de cambio fijo equivale a que el riesgo cambiario lo tome el gobierno. Al principio había mucha diferencia. Era algo que no había hecho el país en toda su historia. Y había mucha gente que tenía miedo de que si dejábamos flotar el tipo de cambio, este se iba a ir a niveles insospechados. No fue así. Había quienes dentro del mismo gobierno de repente creían que el tipo de cambio se había apreciado y que había que depreciarlo, o que se había depreciado mucho, que había que apreciarlo y que querían otra vez entrar a manipularlo, pero la sensatez prevaleció y hoy es una moneda con una gran liquidez, no solo por el respaldo de las reservas, sino por su esencia misma como moneda libremente determinada en el mercado. Guillermo Ortiz fue nombrado gobernador del Banco de México en 1998. Dos años después, como otras bancas centrales del mundo, la institución adoptó el esquema de objetivos de inflación. Este esquema lo que busca es comunicar mejor al público las acciones del Banco Central en torno a un objetivo de inflación cuantificable. Entonces, en la medida que haya desviaciones de este objetivo al alza o a la baja, pues se reacciona con política monetaria. El Banco de México anunciaba las fechas en que se iba a juntar y anunciaba el movimiento de las tasas de interés. Será uno. Pero muy ligado a eso, anunciaba el por qué hacía los movimientos. Junto con esto, había un objetivo de inflación de largo plazo. Entonces, ya la gente tenía mucha información que antes no tenía. Hay un mayor anclaje de las expectativas de inflación. Quiere decir expectativas de inflación más estables. Entonces, es un elemento fundamental, yo le diría, de dos cosas, de comunicación y de rendición de cuentas. Porque si hay un comportamiento de la inflación distinto al que se anticipaba, hay una explicación. La administración de Ernesto Zedillo concluyó sin crisis económica, devaluación e inflación elevada, algo que no ocurría en las sucesiones presidenciales desde 1970. México había recuperado la estabilidad económica y financiera de los años 60, pero con un crecimiento modesto, empleos insuficientes y una reducción considerable del salario real. Después de 7 décadas de hegemonía del mismo partido, en el año 2000 sobrevino la primera alternancia en el Poder Ejecutivo Federal. Durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, la economía y el empleo crecieron mucho menos de lo necesario,
Pero gracias a un manejo fiscal y monetario responsable, los mexicanos acostumbraron a vivir sin sobresaltos de precios. Ya no hablamos de si México debe tener una inflación del 5%. O sea, ya... Primero, ya no hablamos de que si el Banco Central debe de financiar al gobierno. Eso es algo que ya todo el mundo lo da por visto. Es objeto de debate. Antes pensábamos que para crecer necesitábamos que sacrificar la estabilidad. Pero ahora ya la sociedad es más exigente y nos pide que tengamos una baja inflación y que tengamos un elevado crecimiento en el marco de todas las políticas económicas. En 2008, México padeció los efectos de la peor crisis económica mundial desde la Gran Depresión de 1929. El fenómeno se originó en Estados Unidos y contaminó la economía de todo el planeta. Llega un momento en donde si este se va haciendo y los créditos no tienen un monetario apropiado y se van deteriorando, y el riesgo está muy atomizado entre muchos agentes, pues es una situación extraordinariamente complicada, que puede terminar en una situación donde no se sabe cuál es la exposición del sistema al riesgo, no se sabe quién tiene qué, no se sabe quién tiene qué riesgo, se vuelve un problema sistémico, un problema del funcionamiento de todo el sistema en general. Lo que hizo México fue pedir apoyos varias veces en exceso de lo que necesitaba, al mismo tiempo comprometiéndose a llevar a cabo determinadas políticas. O sea, había un compromiso, había reglas, y por ese motivo, por esa combinación de compromiso interno y ejecución interna del compromiso y apoyo muchas veces en exceso de lo que hacía falta, la economía se estabilizó muy rápido. Para contrarrestar la salida de más de 22 mil millones de dólares invertidos en la Bolsa Mexicana de Valores y en bonos del gobierno federal, México acumuló reservas por casi 160 mil millones de dólares y negoció con el Fondo Monetario Internacional una línea de crédito flexible por otros 50 mil millones de dólares. El blindaje económico le permitió al Banco de México contener la depreciación del peso, subastando 18.227 millones de dólares. México estaba muy bien posicionado para enfrentar esa crisis, porque una vez más teníamos unas finanzas públicas muy sanas, teníamos una política monetaria conducente hacia una inflación baja y teníamos una política financiera en materia de regulación bancaria y de mercados muy clara y muy estricta. Como las bases, los fundamentos estaban sólidos, pues poco a poco empezamos a retomar el camino en términos de expectativas, en términos de exportaciones. La economía nacional se empezó a reactivar. Entonces, digamos, ¿cuál es el gran mensaje? Pues de que no puede uno bajar la guardia y hay que mantener prácticamente siempre fundamentos económicos sanos. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Se pensaba en ese paradigma que si todo mundo veía para adentro y todo mundo mantenía su casa en orden, entonces en el agregado las cosas iban a estar en orden. Ya hemos visto que ese no es el caso. El caso es que los grandes bancos centrales tienen externalidades sobre otras economías, y eso es algo todavía de lo que se está tratando de entender bien, la necesidad de una mucho mayor coordinación en términos monetarios entre economías. Atendiendo las demandas de los agentes económicos, de los medios de comunicación y de la sociedad en general, el Banco de México ha ido profundizando en sus políticas de transparencia y rendición de cuentas. Bueno, pues la transparencia también es muy importante para un órgano autónomo, porque el ser autónomo no quiere decir que uno pueda hacer lo que uno quiera, ¿no? Es autónomo para el cumplimiento de un mandato específico. La sociedad quiere estar bien informada y, bueno, pues nosotros tenemos que también responder de manera adecuada a esa demanda, ¿no? Un dato muy interesante, antes de que el banco fuera autónomo, la cifra de la Reserva Internacional se daba solo 3 veces al año. Ahora se da a conocer cada semana. Por primera vez desde la época del desarrollo estabilizador, la economía del país ha gozado de 3 lustros de inflación reducida. Gracias al control de la inflación que ejerce el Banco de México,
Los precios no devoran los salarios. Son viables los contratos de largo plazo como las hipotecas. La estabilidad del ahorro alienta la inversión en actividades productivas. Y la moneda funciona eficazmente como medio universal de cambio, medida y reserva de valor. Sin embargo, durante los últimos 30 años, la economía mexicana ha crecido en promedio a una insuficiente tasa anual de 2.4% y no ha podido generar los empleos requeridos. A través de la política monetaria, no se puede sustituir el esfuerzo que tiene que llevar a cabo la sociedad para volverse más productiva y más competitiva. Si no tenemos más gente preparada, si no tenemos mayor inversión en maquinaria y equipos, si no tenemos la capacidad de usar las nuevas tecnologías, pues eso va a limitar las posibilidades de crecimiento. Lo que puede hacer el Banco de México es proporcionar un entorno apropiado para que esas inversiones se detonen, para que la gente tenga incentivo de aumentar su capital humano, para que no haya distorsiones en el sistema financiero para financiar proyectos productivos, ¿no? Aunque empezó desde 1929, la formación de recursos humanos del Banco de México cobró un gran impulso durante la gestión de don Rodrigo Gómez, de 1952 a 1970. Don Rodrigo inicia un programa de becas para pues, que en las buenas o mejores universidades internacionales, cuadros del banco, pues digamos prometedores, con excepción mía, se vayan a estudiar al extranjero y pues profundicen en los conocimientos que adquirieron en las universidades mexicanas, como sucede con cualquier disciplina. Es una política integral, implica, entre otras cosas, la formación de cuadros, pero también implica la retención de cuadros. El Banco de México, para lograr su objetivo, pues requiere de profesionales de primera, gente que esté ajena a la corrupción y a las tentaciones de corrupción. Y esto lo vieron desde prácticamente la fundación del banco. Una característica que ha sido permanente del Banco de México es precisamente el gran interés del propio banco de invertir en su personal. Invertir en el capital humano. El Banco de México ha sido un semillero de funcionarios públicos, ha sido un semillero de banqueros centrales en todos los ámbitos que están a la altura de los de cualquier otro banco central, y eso pues es una garantía para que el Banco de México continúe cumpliendo con su mandato prioritario, atendiendo las funciones que tiene que atender y haciéndolo con excelencia. El elegante edificio que el Banco de México ocupa desde 1927 es el emblema del patrimonio cultural de la institución, que también comprende otros valiosos inmuebles de valor histórico o artístico ubicados en el centro histórico de la Ciudad de México. Una colección de pintura y una colección numismática. El Banco de México administra los fideicomisos de los museos Anahuacalli de Diego Rivera, la Casa Azul de Frida Kahlo, el Museo de Artes Aplicadas Franz Mayer y el Centro Cultural Isidro Fabela, y fomenta la educación económica y financiera a través del Museo Interactivo de Economía, que alberga el antiguo convento de los Betlemitas de la Ciudad de México. Se enseña en forma muy sencilla y hasta divertida cómo funciona la economía y cómo funcionan los mercados financieros. De tal manera de que los muchachos de las escuelas, inclusive niños de las escuelas, puedan tener una idea de cómo funcionan todas esas cosas aparentemente misteriosas, que no son tan misteriosas, sino son más bien el comportamiento de los seres humanos en su conjunto. A 90 años de su fundación y más de 2 décadas de autonomía, el Banco de México cumple con su función de proveer de dinero a la economía,
atiende su mandato constitucional de conservar el poder adquisitivo de nuestra moneda y mantiene un compromiso para mejorar día con día su propio funcionamiento. El Banco de México es una institución, como muchas otras en este mundo, que se van perfeccionando, se van corrigiendo errores, se van haciendo modificaciones para quitar lo que está mal y poner lo que falta bueno. Y eso es lo que se ha hecho a través de este larguísimo periodo, ¿no? Sobre todo desde la fundación hasta la autonomía del 94. Creo que el Banco de México es una gran institución. Es una institución que evolucionó con la historia del país. Jugó una mezcla de papel de Banco Central y, digamos, impulsor y Banco de Desarrollo. Y ahora el banco, bueno, pues es un Banco Central moderno, ¿no?, que está dedicado justamente al objetivo que hemos comentado. También se ha aprendido de los errores que se han tenido, porque sería muy presuntuoso decir que no ha habido errores. Y eso, pues, se ha, de hecho, materializado en leyes, en la Constitución misma, y eso, pues, le da mucho más presencia al banco en el entorno nacional e incluso en el entorno internacional. Entonces, esos 90 años, pues, es el pasado que nos ha puesto donde estamos el día de hoy, que es una institución muy destacada, muy reconocida y con un gran ánimo de coadyuvar a mejorar las condiciones económicas y sociales en México.